ingredientes. Hoy vamos a preparar una, ¿verdad? Yo tengo este manojo de apio que lo tengo en la refri, entonces lo voy a, ya lo lavé, lo voy a picar bien, lo voy a poner en este recipiente. Los demás ingredientes también lo voy a poner, poca cebolla de esta blanca, porque sabemos que en keto pues no podemos consumirla demasiado, así que le vamos a poner un pedacito nada más. Chile verde, aceite de oliva, mantequilla, especias. En este caso yo voy a utilizar la albahaca, la pimienta y la sal. También vamos a utilizar leche de almendras y es fácil de preparar en nuestra licuadora, ¿verdad? Y una olla o recipiente donde podamos cocerla. Ya le quité el tallo al apio, ya estoy picándolo. Después vamos a picar la cebolla y también el chile. Bien, ya piqué aquí el apio, entonces voy a usar nada más un pedacito de esta cebolla y el chile. Ya les muestro cómo queda picado. Esto es lo que voy a usar de la cebolla y aquí está el chile. Lo pico y lo coloco acá. Poner en este recipiente, le vamos a echar aproximadamente una cucharadita de aceite de oliva y dos cucharaditas de mantequilla. Vamos a poner primero la cebolla, el chile y el ajo. Ya pusimos el ajo, vamos a poner la cebolla, ahora el chile verde. Vamos a moverlo, a sofreírlo, ¿verdad? Colocamos el apio y revolvemos, ¿verdad? Para que se sofría también. Y en este momento agregamos las especias como la sal, la pimienta y yo voy a usar albahaca. Seguimos, ¿verdad? Moviéndolo y esto empieza a oler riquísimo ya con los condimentos. Todos los ingredientes que estamos utilizando son permitidos en la dieta keto, pero también puede comerlo cualquier persona. En este punto le vamos a colocar agua, no mucha, sino que la suficiente a que la tape. Vamos a esperar que se cocine unos de 3 a 5 minutos y luego le echamos la leche de almendras o de coco. O también si pueden usar crema para batir, también pueden, ¿verdad? La tapamos, esperamos y luego le colocamos la leche de almendras. Nunca le vamos a agregar la leche, ¿verdad? O la crema batida. Aproximadamente una taza. Ahora volvemos a tapar y esperamos que hirva, para luego licuarla. Ya hirvió, la vamos a dejar enfriar un momento para pasar a la licuadora y para mientras pues yo voy a freír acá una pechuga de pollo. Aquí ya la tengo condimentada, ¿verdad? Lista para freírla para poder acompañar la crema de apio. Puedes acompañarla también con aguacate y le vamos a poner para servir queso. Vamos a seguir viendo más adelante cómo nos queda nuestro plato de comida. Vamos a
a servirla, la vamos a acompañar con queso, aguacate y la pechuga de pollo frita. Fácil y rápido. Para comer, aquí ya serví la pechuga con el aguacatito. Ya rayé el queso que le vamos a poner a la sopa y también esta hojita de apio. Aquí ya está nuestra crema y vamos a servir. Ya servimos, quedó espesita, miren. Vamos a colocarle la rama de apio aquí y el queso rallado. Entonces así quedaría nuestra comida. Puedes también acompañarla solo así, puedes ponerle tocino encima, pero yo en este caso voy a comer así. Así que buen provecho. Gracias por ver y hasta la próxima.